Quasar TV, las noticias en breve. Porque el fenómeno de la violencia escolar trasciende en todos los ámbitos de la vida social y debe atenderse desde raíz, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa presentó la campaña mediática contra el acoso escolar o bullying, con la cual Michoacán se suma a las acciones nacionales para atender este fenómeno social. En las instituciones de educación pública y privadas de Michoacán, 5 de cada 10 alumnos de nivel primaria han sufrido bullying, de los cuales solo 44.5 lo comentó con sus padres. 3 de cada 10 reconocieron haber causado estas acciones de violencia y 5 de cada 10 admitieron haber sido testigo de estos actos, informó el secretario de Educación Jesús Sierra Arias. La Secretaría de Desarrollo Social en Michoacán entregó recursos económicos del programa 3x1 para migrantes y empleo temporal, para impulsar 71 proyectos sociales en 41 municipios con una bolsa de 60 millones de pesos, informó Víctor Silva Tejeda, delegado de Sedecelo en el estado. La Secretaría de Educación en el estado y el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes dieron inicio al Programa Nacional de Escuela Segura con la finalidad de promover la cultura de prevención de accidentes. El Ayuntamiento de Morelia, en coordinación con la empresa Proyecto Deportivo, festejará a los papás en la tercera edición de la carrera atlética de 5 kilómetros por el Día del Padre, a celebrarse el próximo domingo 15 de junio a partir de las 8 horas, con salida y meta en la Plaza Rebullones. El huracán Cristina alcanzó la categoría 4 a las 7:30 horas de este jueves y se localiza a 400 kilómetros del suroeste de Manzanillo, Colima, y a 400 kilómetros al suroeste del Cabo Corriente, Jalisco, informó la Comisión Nacional de Agua. Se prevé que el ciclón ocasione lluvias muy fuertes en Jalisco, fuerte en regiones de Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero y el Estado de México, así como oleaje de hasta 4 metros en las costas de esos estados. Quasar TV, las noticias en breve.